Bien, pues vamos entonces a continuar con el tema 1 de conceptos previos. Habíamos visto los apartados 1 y 2 y ahora vamos a ver en esta grabación la configuración de Apache, un poquito, una introducción de cómo se configura Apache, ya que lo vamos a necesitar en la asignatura para cosas, fundamentalmente para configurar SSL. Entonces vamos a ver un poquito la idea, ya digo que sin entrar en mucho detalle, ¿eh? De forma muy general. Y luego vamos a ver un ejemplo de configuración de Apache, que es la autenticación HTTP básica, un tipo de autenticación que seguro que la mayoría de vosotros habéis visto en alguna ocasión. Bueno, pues vamos a ver cómo se configura a base de directivas de Apache, pues más que nada, ya insisto, como un ejemplo de configuración. Vale, venga, ¿no? Empezamos entonces. Bien, configuración de Apache. ¿Dónde se configura Apache? Bueno, pues Apache tiene unos ficheros donde vamos a poner directivas de configuración. Esos ficheros, el principal es este de aquí, httpd.conf, que se encuentra en esta carpeta, en la carpeta conf de Apache. Vamos a verlo, a ver el aspecto que tiene. Vamos a ver que bastante feo. A ver dónde los. Bien. Lo podemos sacar desde aquí, desde el panel de control de XAMPP, Explorer, y sale ya pues todo lo que contiene XAMPP. Entonces podemos irnos ahí. Apache conf. Como indicábamos en la transparencia. Aquí está. Veis cómo efectivamente aquí tengo el httpd.conf. Bien, todas las líneas que comienzan por la almohadilla son comentarios. Y aquí ya empezamos a ver directivas. Server root, listen. ¿De acuerdo? Bien, luego las comentamos. Luego las comentamos un poquito. Pero bueno, aquí tenemos entonces el fichero de configuración de Apache, donde vamos a meter directivas. Vale, volvemos a la transparencia. Tenemos más ficheros de configuración que aparecen aquí, en este directorio, en Apache conf extras. En todos estos de aquí, bueno, un largo etcétera, que digamos son un poco especializados. Por ejemplo, tengo este fichero que es para configurar SSL. Lo podemos ver otra vez nuevamente. Nos vamos otra vez al panel de control de XAMPP, Explorer. Vale, entonces aquí Apache conf extra. Y aquí veis un montón de ficheros de configuración. Aquí tenéis uno que trabajaremos con él en la asignatura bastante, que es el de configurar SSL. Toda la directiva, veis que empieza por SSL. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo veremos. Bien, existen más ficheros de configuración, como veis. Vale. Bien, más cositas. ¿Dónde puedo seguir configurando Apache también? Bueno, pues resulta que puedo configurar Apache en la propia aplicación web. En la propia aplicación web, los directorios pueden llevar un fichero que se llama de esta manera, htaccess. Unos directorios pueden llevarlo, otros no, pero los que llevan este directorio, les digo, perdón, este archivo, pueden llevar dentro de él directivas. Directivas para configurar Apache. Por supuesto, obviamente, son directivas que afectan exclusivamente al contenido de ese directorio, a los recursos que tiene ese directorio. Vamos a verlo. Y tenemos en este proyecto, tema 1, veis por ejemplo cómo el directorio HTTP básica tiene un htaccess con directivas, que luego veremos. O el includes tiene también el directorio htaccess con directivas que tengo comentadas. Directorio web no tiene htaccess, ni el includes tampoco, ¿de acuerdo? Los directorios pueden llevarlas o no llevar htaccess, según queramos.
E insisto que las directivas que ponga aquí afectan única y exclusivamente a los contenidos que hay en ese directorio. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues esa es la idea. Bien. Bien, lógicamente, dentro de estos ficheros de configuración que lo iremos viendo, vamos a meter directivas de configuración. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Bien, también tenemos ficheros de log, haces log, error log, en este directorio, para saber un poquito qué es lo que ha pasado. Vale, más cosas. Vamos a continuar con las directivas de configuración. Bueno, directivas Apache hay muchísimas, muchísimas, ¿de acuerdo? De hecho, están organizadas en varios módulos. Apache tiene muchos módulos de directivas. Concretamente, existe un módulo principal, que es el Ocore, que Apache siempre lo tiene, siempre lo carga y entiende esas directivas. Pero el resto de módulos le tengo que decir a Apache que los cargue. Si no los carga, no entiende esas directivas. Vamos aquí a la página de documentación de Apache. Y vemos cómo tiene un índice de módulos muy, muy largo. Fijaros la cantidad de módulos que tiene. Aquí tenemos el core, el núcleo, que es de lo que vamos a hablar ahora fundamentalmente. Si lo pincho, aquí aparecen todas las directivas del núcleo. Aquí a la derecha, por ejemplo, una muy típica, el document root. Bueno, pincho y aquí me aparece el document root, la descripción, los ejemplos y tal y cual. ¿De acuerdo? Vale, entonces veis la cantidad de directivas que tengo simplemente en el núcleo, que si me voy acá a alguno de estos módulos, bueno, pues tengo otro montón de directivas. Por ejemplo, trabajaremos bastante sobre el módulo de SSL. Aquí está el módulo de SSL. ¿Veis? Pues aquí tengo todas las directivas de SSL, muchas de ellas comentaremos, otras no. ¿Vale? Entonces veis que el tema de la configuración de Apache permite de muchas posibilidades. Vale. Bien, vamos a ir siguiendo el fichero de configuración, el principal, el http://.conf. Vamos a ir viendo estas directivas. Vamos a ir viéndolas, comentándolas un poquito. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Para sacar ese archivo, ya sabéis, lo puedo hacer desde Explorer, me sale todo el XAMPP, o bien, fijaros aquí, este botoncito del Apache, el config. Config me salen los ficheros de configuración más importantes de Apache, no todos, solo los más importantes. De este seguro que os acordáis, de la asignatura de PHP, php.ini. Vale, pincháis aquí y veis php.ini. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí si pincháis, veis el http.conf o el SSL, también trabajaremos sobre él. ¿Vale? Pues venga, vamos entonces a ver el http.conf. Aquí lo tenemos nuevamente. Y aquí tenéis, por ejemplo, esta directiva. No vamos a ver todas, obviamente. Server root. Me dice dónde está instalado dónde está la raíz del servidor. Concretamente, aquí veis en XAMPP Apache. Vale. Listen 80. Listen 80, ya sabéis que tenemos que especificar el puerto de escucha del protocolo HTTP, que por defecto es el 80. Pero yo aquí puedo cambiarlo, puedo decirle que mi servidor web no escuche en el 80, sino en el 180. No tendría más que indicarlo aquí. Ya sabéis que luego para hacer peticiones a este servidor, si no utilizo el 80, que es el de por defecto de HTTP, yo utilizo el 180, cuando haga peticiones a ese servidor web, lo que tengo que hacer es poner el dominio 2.180. ¿De acuerdo? Si no pongo dos puntos y el valor del puerto, por defecto es 80. Aquí voy a arrancar mi servidor web en el puerto 80, con lo cual no tengo que especificar nada para utilizarlo. Bien, aquí veis ahora directivas load module. Veis un montón de directivas load module. ¿Esto qué son? Los módulos que se cargan. Os he comentado que hay un montón de módulos de directiva. Bueno, pues aquí hay módulos que se cargan y hay módulos que no se cargan. Aquí por aquí estaría el DSSL. El DSSL estaría por aquí al final. Lo veo. No, tampoco tiene. Ah, sí, mira aquí. Tampoco tiene mayor importancia. Aquí está. El DSSL.
acuerdo? ¿Ves cómo efectivamente se carga? Si ahora le pongo una almohadilla delante, pues cuando arranque Apache no se carga. ¿Vale? Obviamente las modificaciones que haga en este fichero, guardo y luego tengo que parar Apache y volver a arrancar para que tengan constancia esos cambios, si no, no sirven de nada. Vale. Bien, más directivas. Más directivas. Vale. Server name, el nombre del servidor, que en nuestro caso va a ser localhost. Pero si yo aquí tuviera un dominio web, pues aquí lo pondría. www.mi.com, que sea. ¿De acuerdo? Vale. Más directivas que comentamos. Estas las comento luego. Una muy importante, que va a tener trascendencia constantemente, la asignatura. El document root. La raíz de los documentos. El htdocs. Ya sabéis lo que es esto. Bueno, yo le voy a indicar aquí a Apache que todos los recursos están aquí en el document root. Entonces, concretamente, por defecto, es el htdocs. Yo le puedo indicar cualquier otro document root. Por indicarle que sirva recursos de otro sitio. Entonces, cambiaría el document root y se lo indicaría. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le indique un documento, vamos, perdonad, una página HTML, por ejemplo, ¿dónde la va a buscar? Aquí. Pongo un nombre directamente, lo voy a buscar aquí. Si le pongo una carpeta y luego un nombre, puedo buscarlo a partir de aquí. ¿De acuerdo? Y como último comentario de directivas, un poquito ya digo que no es más que un baño, la directiva Directory Index. ¿Vale? Esto de aquí es simplemente que te dice, esta directiva se aplica únicamente si has cargado este módulo. Y no lo has cargado, no. No se aplica. Más que nada porque esta directiva pertenece a este módulo. Y si no se carga esta, no se entiende. Vale, bien. ¿Para qué es Directory Index? Bueno, pues para cuando yo pongo en la URL, pongo el nombre de un directorio, pero no pongo fichero. No pongo el recurso que quiero. ¿Qué es lo que va a hacer el servidor Apache? Pues va a buscar uno de estos, por este orden. ¿No has dicho cuál? Pues si tengo el index PHP, sé que te sirvo. Si no lo tengo, el index PL. Si no lo tengo, el index CGI. Si no lo tengo, así hasta el final. Si no tengo ninguno, error. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos por qué. Luego lo comento con más calma. ¿De acuerdo? Pero si no lo especifico ninguno, va a buscar los que estén especificados en esta directiva, en Directory Index. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Vale, pues estas son las directivas un poquito que hemos comentado. Los módulos SSL. Server name, que hemos comentado. Document root. Directorio raíz de la aplicación web. ¿De acuerdo? Ay, sí, una cosa muy importante. Es que, claro, como mi aplicación sirve el contenido que está dentro del document root, pues si yo tengo algún fichero con información sensible, con password para acceder a la base de datos, por ejemplo, o con la clave privada del servidor web, ficheros con información sensible que no quiero que nadie se haga con ella, lo que voy a hacer, una recomendación, es no colocarlos en el document root. Los coloco fuera del document root. De esa manera, un usuario no tiene acceso directo a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cuestión básica de seguridad. ¿Vale? Vale, el Directory Index que ya hemos comentado. Perfecto. Más cositas. Seguimos con las directivas de Apache. Vamos a hablar ahora de directivas que se aplican a un directorio. Pueden ser directivas generales, como hemos hablado hasta ahora, de configuración. Son directivas que se aplican a los recursos, a los archivos que hay dentro de un directorio. Bien, para especificar eso, que las directivas solo se aplican a los recursos de un directorio, se utilizan estos delimitadores. Directory, find. Directory, nombre del directorio, directivas que se aplican a ese directorio, fin de directorio. Por ejemplo, esto de aquí. Directory. Y fijaros que pongo el directorio private dentro del htdocs. Digo require all the night. ¿Qué creéis que puede significar require all the night?
Pues está claro que lo que va a decir es que nadie puede acceder a los recursos de este directorio. ¿De acuerdo? La directiva require especifica requisitos para poder acceder. Yo aquí voy a utilizar require con otros parámetros distintos y voy a decir, oye, se requiere que te autentiques o se requiere lo que sea. ¿Vale? En este caso, ¿qué se requiere? Nada, todo el mundo tiene denegado el acceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres acceder a un recurso de este directorio, te dice que no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede ser que en ese directorio haya archivo de configuración o con información sensible. ¿Por qué? Pues porque la recomendación para estos archivos es ponerlos fuera del document root. Eso es lo primero, la primera recomendación es esa. Pero si no puedes, ¿de acuerdo? Porque imagínate que tú tengas tu sitio web hospedado y no tienes acceso fuera del document root para colocar cosas de fuera del document root, pues lo que tienes que hacer es protegerlos así. Es decir, tú los colocas en una carpeta en la que tú creas oportuno y dices require all denied. No se tiene acceso a los contenidos de esta carpeta. ¿De acuerdo? Por supuesto, tus ficheros PHP, por supuesto, sí podrán acceder. Pero directamente un usuario no puede acceder por la URL. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Está muy parecido en el fichero de configuración de Apache, como podéis ver. Decimos directorio raíz, require all denied. Nada, no se permite ningún acceso. Sin embargo, directorio document root, recordad que este es el document root, sí se permite el acceso, require all granted, todo el mundo tiene permiso para acceder. O sea, todo lo que sea el document root se puede acceder, pero el resto no. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Cuidado. Directory afecta a este directorio y todos sus subdirectorios, todo su contenido. ¿De acuerdo? O sea, si aquí dentro del HT2 hay un subdirectorio, le afecta a esta directiva. Permiso permitido. ¿De acuerdo? Bien. Y también en el document root especificamos option menos indexes. ¿Qué significa option menos indexes? Pues significa que no está permitido el listado de directorios. ¿Qué significa eso? Del listado del directorios que se considera una vulnerabilidad, el directory browsing, el listado de directorios. Bueno, pues si yo no hubiera puesto esta directiva y en la petición HTTP pongo un directorio, ¿de acuerdo? Pongo un directorio, es decir, no especifico el archivo. ¿Qué es lo que hace Apache? Pues Apache hace algo bastante peligroso y es que devuelve el listado de archivos de ese directorio. Salvo, como os he explicado antes, que existe algún archivo especificado en el directory index. Ya os he dicho, primero busca uno de estos, se lo encuentra y lo devuelve. Y si no, lo que te hace es visualizar el contenido de ese directorio, el listado de ese directorio. Esto es un problema de seguridad, lógicamente. ¿Por qué? Porque el atacante ya conoce la existencia de todos esos archivos. Entonces, si conoce la existencia, puede intentar buscar vulnerabilidades. Puede intentar explotarlos. ¿Vale? Bien, entonces, por eso precisamente se recomienda utilizar esta directiva, directory menos indexes, para que no se pueda indexar directorios. Bien, para terminar con las directivas, lo que ya hemos comentado antes, que son los ficheros htaccess. Ya hemos comentado, los htaccess se encuentran en la aplicación web, en cualquier directorio. Puede tenerlo o no debe tenerlo. Y define directivas para ese directorio. Exactamente igual que si se hubiera hecho de la manera anterior. Con directory, fin directory. Igual que hemos visto antes. Lo mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo en el fichero htaccess del directorio private pongo esto. Eso significa que no es posible listar directorios en ese fichero y que está denegado el recurso a ese, perdón, que está denegado el acceso a ese directorio. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplito. El ejemplito que voy a ver es este de aquí. Aquí en Includes.
en includes. Fijaros, yo tengo la htaccess sin directivas, están comentadas. ¿Vale? ¿Y qué tengo en este directorio includes? Pues tengo un archivo con información sensible. El usuario y el password. No tengo password. Tengo password por simplemente por facilitar el tema de los ejemplos y las prácticas, pero lógicamente habría que poner un password. Entonces yo aquí tengo el usuario, el password para acceder a la base de datos y abro un enlace con la base de datos. Eso es lo que hace este fichero. ¿De acuerdo? Vale. Pues, ¿qué es lo que ocurre si yo accedo al directorio includes? Pues si yo accedo al directorio includes, localhost, tema 1. Vamos a ver, perdonad un momento. Sí. Sí, en esta directa. Vale. Includes. Que me ofrece, como veis, todo el contenido. Un atacante ya sabe que existe ese fichero, aunque no estuviera enlazado en la aplicación, ahora ya lo sabe. Ya lo sabe y ahora ya puede buscarle las cosquillas. ¿De acuerdo? Vamos a pedirlo, vamos a solicitarlo, a ver qué pasa. Bueno, yo lo he puesto aquí, pero pues directamente podría hacer lo mismo pinchando aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar si yo solicito este recurso? Fijaros que es un recurso con una extensión que Apache no conoce, INC. ¿Qué hace Apache cuando le solicitas un recurso con una extensión que no conoce? No sabe qué hacer con ello. PHP sabe qué hacer, HTML sabe qué hacer, una imagen sabe qué hacer. La imagen te la devuelve, HTML te lo devuelve, PHP procesa, pero INC no tiene ni idea. Bueno, pues cuando tú le solicitas a Apache, un peligro, cuando tú le solicitas a Apache un recurso que no conoce, un recurso con una extensión que no conoce, lo que hace es simplemente devolvértelo. Lo que ha hecho es devolvértelo. No se ve, pero si yo ahora le digo ver código fuente de la página, aquí lo tenéis. El atacante ya tiene el usuario y el password para acceder a la base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues, lógicamente, el consejo, claro, es no utilizar extensiones que Apache no conoce. ¿Qué hubiera pasado si aquí en este archivo, en vez de darle extensión INC, le damos extensión PHP? Pues que Apache ya sí que lo conoce. Tiene código PHP, muy bien, y damos extensión PHP. Ya no vamos a conseguir esto. Ya no te lo va a devolver. Pero, ¿qué es lo que ocurriría si tiene extensión PHP? Pues que Apache te lo ejecuta. Si el atacante solicita este recurso, lo que hacemos es que el servidor ejecuta esto. Y fijaros que crea un enlace con la base de datos, que en principio no tiene mayor trascendencia, crea un enlace y ahí se queda perdido. Pero imaginaros que esto, en vez de hacerlo una vez, lo hago miles y miles de veces. Bueno, pues puede tener un problema el servidor web de denegación de servicios, puede ser un ataque de denegación de servicio. ¿De acuerdo? Si le hacemos que el servidor web abra miles y miles de enlaces con la base de datos, llega el momento en que el número de enlaces se acaba y ya no atiende a peticiones el servidor web, la base de datos. ¿De acuerdo? Vale, entonces también sería un problema. Sería un problema que un atacante ejecutase esto. ¿De acuerdo? Aquí vemos. Bien, vamos entonces a utilizar las directivas que hemos comentado. Fijaros, si le pongo opción menos indexes, aquí no tengo que rearrancar Apache. Las directivas están en la aplicación, no tengo que rearrancar Apache. Si las directivas las modifico en los ficheros de configuración de Apache, entonces sí, rearranca Apache. No, no tiene. No se aplican. Vale, bien, pues entonces, si ahora vuelvo a solicitar, me dice que no, que ya no me permite el listado del directorio includes. ¿De acuerdo? Aún así, si yo sigo solicitando abrirbd.inc, me lo da. Tengo acceso a abrir.inc. Tengo acceso a los recursos de ese directorio. No me permite el listado del directorio, pero sí tengo acceso a los recursos de ese directorio. Entonces, como estamos hablando de ficheros con información sensible, ni permito listarlo, ni permito verlos, ni permito acceder a ellos. ¿De acuerdo?
require all the night. Entonces ahora, si yo quisiera acceder a abrirbd.inc, me dice que prohibido. No tengo permiso para acceder a ese recurso. ¿Vale? Veis un poquito cómo funcionan las directivas. Que las puedo poner en la propia aplicación web utilizando estos archivos, htaccess, o las puedo poner en la configuración de Apache. Yo podría haber puesto en lugar de esto, yo podría haber puesto en fichero de configuración de Apache, directory, c:\xam.httdocs, tema 1, includes, ¿de acuerdo? Y ahí poner estas directivas. Y luego fin de directorio. Y hubiera sido exactamente igual que esto. ¿De acuerdo? Vale, pues venga. Continuamos. Para terminar con la configuración de Apache, comentaros una cosita más. Una cosita más interesante de la configuración de Apache. Y es que podemos definir servidores virtuales. ¿Y qué es eso de servidores virtuales? Bueno, pues que yo tengo un servidor web y yo quiero dar servicio a varios sitios web. Varios sitios web, cada uno con su dominio distinto. Pueden tener dominio distinto perfectamente. Es decir, yo en un solo servidor web, en un único Apache, atiendo a varios sitios web. Dos aplicaciones web con dominio completamente distinto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo consigo esto? Con VirtualHost. La directiva VirtualHost. Dirección y puerto. Fin VirtualHost. Y dentro las directivas asociadas al servidor virtual. Entonces aquí tenéis un ejemplo. Imaginaros que yo con mi Apache quiero atender a dos sitios web. mip1.com y mip2.com. ¿Vale? El contenido de la primera aplicación está aquí, en este directorio, y el contenido del segundo sitio web o aplicación web está aquí. ¿Cómo especificaría eso en Apache? Así. Dos virtual host, la dirección IP puedo poner asterisco, indica cualquiera, y el puerto 80. ¿De acuerdo? Fijaros, server name, mip1.com. Document root, htdocs1. Otro virtual host. También las peticiones en la misma dirección IP y el mismo puerto. Pero el server name ahora es mip2, el document root es htdocs2. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier, este servidor Apache, cuando recibiera una petición con este dominio, la va a atender según estas directivas. Y va a buscar los contenidos aquí. Puedo poner, por supuesto, muchas directivas más. Solamente afectarían a este virtual host. Si este Apache recibe una petición con www.mip2.com, tiende por aquí, es decir, con estas directivas. El recurso que se le solicita lo va a buscar aquí en htdocs2. ¿De acuerdo? Así es como se definirían servidores virtuales, que es una característica muy interesante de Apache y que vamos a utilizar nosotros cuando definamos SSL. Eso ya la quiero ir adelantando. Vale. Bien, vamos casi casi como ejemplo de configuración de Apache, vamos a ver la autenticación HTTP básica. Es decir, un usuario quiere acceder a unos contenidos y le vamos a obligar a autenticarse si quiere acceder a esos contenidos. Vale. Lo típico es autenticarnos con un formulario web donde meto, bueno, pues mis credenciales. ¿De acuerdo? O utilizar certificados digitales, cosa que también veremos. Pero aquí lo que vamos a utilizar es configuración de Apache, con directivas de Apache. Y, por supuesto, cabeceras HTTP. Por eso se llama autenticación HTTP. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Es una autenticación basada en usuario y password también. Los usuarios válidos. ¿Dónde se pueden almacenar? Pues se pueden almacenar en un fichero.
En este fichero vamos a tener una lista de usuarios válidos, cada uno con su nombre y una password. Lógicamente el password no se va a almacenar en claro, sino que se va a almacenar en hash. De esto hablaremos más largo en el tema siguiente. Bien, ¿cómo se define este fichero? Bueno, pues con esta aplicación, htpassword, que la tenemos en XAMPP. No tenemos que buscarla, no es nueva. La tenemos aquí en Apache Beam, ahí la podéis buscar para hacer la práctica, la vais a necesitar. ¿De acuerdo? Es una aplicación que se ejecuta en línea de comandos y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. htpassword, la opción -c es para crear un fichero, se llama. Y este es el primer usuario, Alberto, con esta password. ¿Vale? Bien, la opción -b es para decir que le indico la password. Bueno, podéis ver todas las opciones de htpassword, no tiene mayor importancia. ¿Vale? Entonces, después de ejecutar esto, vamos a ver que el fichero password creado tiene este aspecto. Es decir, tiene una línea, tiene un usuario, en donde Alberto es el usuario y donde está la password, que no es tier23ter, sino que es el hash, es un hash. ¿De acuerdo? Vale. Como os he dicho antes, este fichero no lo guardaría dentro del document root, lo guardaría fuera del document root. ¿Sabéis? Es un fichero con información sensible, no lo guardaría dentro del document root. Vale. Bien, ahora vamos a configurar Apache para que pida autenticación según estos usuarios. ¿Eso dónde lo puedo hacer? Por dos maneras. Lo puedo hacer en el fichero de configuración de Apache o en el htaccess. En el htaccess del directorio donde quiera autenticación. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero pedir autenticación en este directorio, en directorio secreto del document root. Lo puedo especificar de dos maneras. O bien, me voy al http://httpd.conf y pongo esto. Inicio de directory, fin de directory. Directivas que vemos ahora en donde se configura la autenticación HTTP básica. O bien lo puedo hacer así. Me voy al directorio secreto en mi aplicación web, busco o creo el fichero .htaccess y le meto en las mismas directivas. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué directivas son estas que hemos metido? ¿Qué directivas son? Fijaros. Autenticación de tipo básico. Esta la dejamos para luego. Proveedor de la autenticación básica, fichero. Es decir, efectivamente había metido, tengo un fichero con los usuarios. ¿Por qué fichero? Pues porque puedo utilizar autenticación básica perfectamente como una base de datos, un LDAP perfectamente. ¿Cómo se hace esto? Pues en Apache, en la documentación de Apache lo podéis ver. En la página esa de Apache que os he enseñado antes, ahí podéis ver cómo se hace todo. Le digo que es un fichero, le digo qué fichero es. Este de aquí, fijaos. Acordaros que creé un fichero que se llama passw. ¿Dónde lo he colocado? Fuera del document root, concretamente aquí. Fuera del document root. Se requiere un usuario válido. Un usuario válido de ese fichero. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tan sencillo como está. Vale, entonces, luego os comento este. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Y para ello, pues nos vamos aquí. Este directorio, HTTP básica, donde tengo las directivas que hemos comentado, en el htaccess, de ese directorio. Por lo tanto, para acceder a estos recursos, tengo que realizar autenticación básica. Entonces, si yo solicito ahora un recurso, ¿vale? Por ejemplo, este, Master Web PHP, o Seguridad PHP, fijaros cómo me está pidiendo la autenticación básica. Me está pidiendo, efectivamente, lo que he definido. Para acceder a los recursos de este directorio, tienes que realizar autenticación básica. Entonces, aquí metes los datos
de ese directorio. Perdón, los datos del usuario válido, perdón. ¿De acuerdo? Alberto, Alberto. Ay, perdón. Sí, tengo Alberto, no estoy 23. Es Alberto, perdón. ¿Vale? Meto los datos correctos y me lo da. ¿De acuerdo? Bien, es tan sencillo como esto. Si ahora vamos con esta directiva que no he comentado antes. Si ahora solicitara un recurso del otra vez un recurso de ese directorio, ya no me pide autenticación. ¿Por qué? Porque tiene el mismo dominio que el archivo anterior. ¿De acuerdo? El archivo que he solicitado antes y necesitaba autenticación básica. Pues, por ejemplo, que yo ahora solicito este otro, dentro de autenticación básica. Bueno, pues fijaros cómo ya no me pide autenticación básica. ¿Y eso por qué? Porque todos estos archivos tienen el mismo dominio, restricted files. ¿De acuerdo? Entonces, tú cuando vas a solicitar un archivo con el mismo dominio de otro que ya has solicitado antes, ya no te lo pide. De hecho, si yo aquí, en otro directorio, solicitar autenticación básica también y le pusiera el mismo dominio con outname, pues cuando luego lo pides ya no te vuelve a pedir autenticación básica. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la directiva outname, el nombre del dominio. ¿Vale? Bien, más cositas. A ver, vamos a ver. Bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo ahora a cámara lenta. Vamos a hacer la misma petición de antes, pero con el bus. Entonces vamos a ver las cabeceras que van bien, las cabeceras HTTP, por eso se llama autenticación HTTP, ¿de acuerdo? Vamos a ver que cuando yo hago una petición, el servidor me contesta con esta cabecera. Va a darme una respuesta con esta cabecera. Autenticarte básico con este dominio, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando el cliente visualiza esta ventana. Después de rellenar los datos, realizamos la misma petición, pero con esta información, el usuario y el password. ¿De acuerdo? Ojito, que no van cifrados. Ojito, que ese usuario y ese password van en base 64. ¿De acuerdo? Y como van en base 64, se pueden decodificar sin ningún problema. Vamos a verlo con calma. Bien, entonces, a ver cómo lo hacemos. Para empezar, limpio el historial. Si no limpio el historial, recordad que ya no me va a pedir autenticación básica. ¿De acuerdo? Limpio el historial. Una vez limpiado el historial, le digo, utiliza Bursuit. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a volver a solicitar seguridad PHP. Vale. Hacemos la petición. Aquí está, solicito seguridad PHP. Se la mando al servidor, toma. Y el servidor responde, fijaros, con un 401. No estás autorizado. Y además con una cabecera, la que hemos comentado antes. www.authenticate. Básica, dominio, restricted files. ¿De acuerdo? Eso es lo que contesta. Vale, se lo dejamos pasar al cliente y en el cliente lo que visualizamos es, lo hemos visto antes. Le metemos ahora aquí el Alberto. Alberto. ¿Y qué es lo que va? Pues fijaros cómo efectivamente en esta cabecera. No, le estoy pidiendo otra vez seguridad PHP, mismo recurso de antes, pero va a esta cabecera, authorization básica. Y ahí va el Alberto Alberto. Alberto Alberto codificado en base 64, es decir, absolutamente en claro. Yo voy a hacer una copia, hago control C, para que luego veréis cómo lo decodifico sin ningún problema. Si fuera un atacante y veo esto, no tengo ningún problema en saber que el usuario es Alberto y la password es Alberto.
¿De acuerdo? Bueno, lo dejo pasar. Contesta al servidor. ¿De acuerdo? Bueno, con todo el contenido, como antes. Y ya lo veo aquí. El contenido de seguridad en aplicaciones web. ¿Vale? Bien. Voy a quitar el Boot Suite. Un momentito. Lo que comentábamos antes. Esto va en claro y podemos ver en cualquier página web, por ejemplo esta, que aparece aquí, ¿vale? Podemos ver cómo yo puedo perfectamente, a partir de la base 64, yo puedo saber el usuario y el password. Hay multitud de páginas para decodificar base 64. Aquí le meto lo que he interceptado. Le damos a decodificar y ahí tenemos Alberto, Alberto. Codificar y decodificar en base 64 no tiene misterio ninguno. Va en claro, como veis. Simplemente hay ofuscación. No hay nada cifrado. ¿De acuerdo? Vale, bien. Vamos a ver que me aclare yo aquí. Bien. Este es otro ejemplo de autenticación HTTP básica. En el cual, fijaros cómo en el directorio de document root solicito autenticación básica como hemos hecho igual que antes, pero en un subdirectorio público dentro del document root digo require all granted, es decir, todo el mundo tiene permiso. Consecuencia, bueno, pues para acceder a este sitio cualquier contenido te hace falta autenticación básica, salvo que quieras acceder al directorio público, en cuyo caso no te hace falta autenticación básica, te lo sirve gratuitamente. ¿De acuerdo? Vale, para terminar, última transparencia de esta grabación. ¿Qué vulnerabilidades tiene la autenticación HTTP básica? ¿Qué no es muy adecuada la autenticación HTTP básica? Por dos motivos fundamentales. Ya seguro que lo habéis visto alguna vez, este tipo de autenticación. Tiene dos problemas fundamentales. El primero son los ataques adicionales y ataques por fuerza bruta. Es decir, probar y probar y probar. Probar usuarios y password con una herramienta. Lógicamente no vas a probar a mano, sino que utilizas una herramienta como puedes estar aquí, Draw Brutus. O bien fuerza bruta. ¿De acuerdo? Pruebo todas las combinaciones posibles de password. Vamos a ver ahora una de estas herramientas como ejemplo. Bueno, aquí tengo Brutus. Y fijaros que voy a utilizar estos dos diccionarios. El de usuarios. Entonces, yo he metido para mis pruebas a Alberto y a Juan. Lógicamente, la prueba real sería un diccionario mucho más largo. Podéis encontrar diccionarios de usuarios típicos en Internet. Añadirle lo que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Con miles de usuarios típicos. ¿Vale? Está el admin, lógicamente. Pero vamos, admin, administrator. Lógicamente sería un diccionario mucho más largo. Y aquí tenéis un diccionario de password, que sí que es bastante más largo. Y yo he añadido aquí mi Alberto también como password y lo mismo para Juan. He puesto Juan como password. ¿De acuerdo? Vale, bien. Entonces vamos a arrancar la herramienta. Brutus. Y le digo que vamos a realizar el ataque HTTP de dos puntos localhost, tema 1, un momentito, a ver cómo se llamaba el directorio, HTTP básica. Recordad, el que tengo protegido con autenticación básica. HTTP básica, y voy a pedir seguridad PHP. Le voy a pedir seguridad. Vale. Tipo de ataque. Autenticación básica. También se puede aplicar para formulario. Un formulario web con su usuario y su password. Lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo le digo aquí cuáles son los diccionarios que voy a utilizar. El users.txt y el worst.txt. Los que os he enseñado antes. ¿De acuerdo?
Método get, me vale con las cabeceras, no me hace falta ver el contenido, no me hace falta el método get ni el post. Vale, pues venga, empezamos. Le damos a start. A ver que me he equivocado. Si he puesto HTTP en vez de HTTP. Problema del directo, ya sabemos. Start. Vale, sí, ahora sí. Fijaros cómo ha ido probando todas las passwords. Fijaros cómo ha intentado 5.768 peticiones, que son las combinaciones de estos usuarios por todas las passwords que había. Estos 8 usuarios son 8, sí, Juan también. Por no sé cuántos que había ahí, 800, lo que sea, pues 8 por 800, 700 y pico, 5.768 peticiones. Y ha encontrado, ha tenido éxito con Alberto Alberto. Ahí veis cómo ha tenido éxito con Alberto Alberto. ¿De acuerdo? Efectivamente, lo ha encontrado. Podríamos también haber intentado un ataque fuerza bruta. Por ejemplo, yo sé que existe un usuario que se llama Juan. Le digo, oye, vamos a realizar un ataque de fuerza bruta. Y poner uno cortito y aún así va a ser eterno. Decimos, búscame una password de longitud máxima 4. Y además solamente con letras minúsculas. Te voy a acertar porque es Juan. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora sería un ataque de fuerza bruta a buscar este usuario y todas las combinaciones de 4 letras máximo con todas las posibilidades de letras. ¿Vale? Le digo que comience y se va a volver loco. Vale, dejaros, qué lento va. 1%, 3%. Va a realizar un total de 475.255 peticiones. Que es el 26 letras elevado a 4, todas las combinaciones que hay, ¿de acuerdo? Vale, entonces va buscando, fijaros, pues hay que dejarle tiempo hasta que intente localizar, creo yo que localizará a password de Juan, que es Juan también. Vamos dando tiempo. Vale, bueno, vamos a dejarle solito. Vamos a dejarlo solito y vamos a comentar esto de aquí. Vamos a terminar esta transparencia. Luego volvemos a Brutus. Vale, ya habéis visto entonces el problema de los ataques de diccionario de fuerza bruta que tiene este tipo de autenticación. ¿De acuerdo? Puedo intentar hasta tener éxito con una herramienta. Y otro problema muy clarito es el problema de eavesdropping, es decir, de escuchas no autorizadas. ¿Por qué? Pues porque el usuario y el password se transmitían, claro, ya acordaros que lo transmitía en base 64, pero que eso va en claro, perfectamente. Alguien que me intercepte la comunicación, alguien que esté en la misma red con un sniffer, puede interceptarme esta comunicación y puede encontrar ese usuario y ese password. Rápidamente lo decodifica y obtiene Alberto Alberto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar este riesgo? Bueno, pues está claro que para evitar este riesgo lo que tienes que hacer es utilizar SSL. Es decir, hacer la petición en vez de por HTTP, por HTTPS. Obligar HTTPS. Cosa que hablaremos en el tema siguiente. Lógicamente, cuando tengo una autenticación por formulario, un formulario web, tenemos la misma situación. No la hagas nunca por HTTP, porque si no el usuario y el password van claro. ¿De acuerdo? Me da igual por GET que por POST, van claro. Acordaros que por POST iba también en vez de la URL, iban los datos de la petición. Pero van claro si lo hago por HTTP. ¿Vale? Entonces, está claro que para mitigar el problema de eavesdropping, utilizas SSL. ¿Vale? Este otro problema es otra cosa. ¿Vale? Vamos a ver si ha terminado Brutus. Y efectivamente, fijaros como sí que ha terminado, ha encontrado Juan. Juan ha encontrado el ataque de fuerza bruta, por fuerza bruta. Para ello ha tenido que realizar 430.000 intentos. ¿Vale? Muy bien, pues con esto ya
Termino esta grabación. Vamos a dejar la parte de autenticación con formularios web para una tercera grabación. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta la próxima entonces.